Bueno, pues ya tenemos prácticamente la base terminada. Aquí quería ponerle también otro tope trasero para que nos indicara el centro del agujero. Pero ¿qué pasa? Que esto no lo voy a destinar simplemente a ser un taladro de columna con el que podamos hacer agujeros con este tipo de broca o con las otras convencionales, que ya sabéis que lo visteis en el vídeo donde os presenté esta máquina. Entonces, ¿qué pasa? He decidido finalmente no ponerlo porque el plan que yo tengo para hacer con esta base y esta máquina es comprar una base de coordenadas, una XY, que ya supongo que sabéis todos más o menos lo que es, y la medida de la que tengo vista es esta exactamente. Entonces sí que la máquina va a tener que ir atrás del todo en el momento que quiero usarla como fresadora para poder fresar alguna pieza o algo. Y entonces, ¿qué quiero? Pues quiero tener movilidad con la máquina, tanto llevármela atrás cuando quiera usarla como fresadora, atraérmela hacia adelante al agujero que le voy a hacer al centro exactamente de la base que tenemos aquí, y nos valga para los dos usos, ¿vale? Entonces voy a hacerle ahora el taladro para el agujerito, para que siempre que se nos cuele la broca en el centro de la base, y después en el futuro, en cuanto pueda comprarme la base que os digo, la XY, la base de coordenadas, pues poder hacer el taladro hacia atrás, colocarla de aquí hacia acá en esta medida, y podremos subir el taladro y poder ponerlo a la medida que queramos, y con la base poder tener una movilidad con la pieza y poder fresarla a la medida que deseemos, ¿vale? Entonces voy a hacer el agujero y prácticamente ya lo dejamos terminado. Bueno, familia, pues ya habéis visto el proceso completo para hacer la base que he hecho para el taladro imantado. Y nada, ya solo queda la espera a ver si me puedo comprar en breve la mesa de coordenadas, para si hay que hacer algún fresado básico. Tampoco, si lo hacemos a mano, pues va a ser más bien planificar algún metal que nos haga falta y cosas así básicas. Y pero bueno, sobre todo para hacer agujeros con las brocas estas. Tremendo, la fortaleza que tiene, pues ya la visteis en el otro vídeo anterior que hicimos sobre la máquina. Os dejo el enlace por aquí arriba para el que no lo haya visto, si queréis ir a verlo. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda, que me deis un buen like, que os suscribáis al canal que esté por aquí viendo el vídeo y no esté suscrito, y activéis la campanita. Que paséis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.